Muy bien, vamos a trabajar, vamos a eh, continuar. Ya vimos eh, en este caso, ¿verdad? Un proceso extenso en relación a cómo nosotros vamos a observar esta parte de la, de la administración. Ahora bien, después de que nosotros estemos desarrollando, por ejemplo, eh, pues eh, los procesos de los cuales hemos venido hablando, vamos a comenzar a trabajar, ¿verdad?, Este otros elementos e integrar. Acá en este caso, nosotros vamos a ver eh, qué es una estrategia corporativa, pero antes de empezar, ¿verdad?, vamos a dar las primeras nociones de la estrategia. La estrategia como tal eh, son elementos, son acciones, formas que nosotros vamos a desarrollar para mejorar en un momento determinado. Por ejemplo, nosotros sabemos que eh, alguna persona, no alguna persona, sino, por ejemplo, en un equipo de fútbol siempre van a tener estrategia. Entonces tenemos, ¿verdad? Eh, que les decía, un equipo de fútbol pues van a tener estrategias. <laughs> decía eh, un comentario en un noticiero, el equipo puede ser muy bueno, puede tener a las mejores estrellas, pueden ser este, resistentes, pueden tener las mejores técnicas, pero si no tienen estrategia como equipo definitivamente no van a ir a ningún lado. Y eso se ha podido observar, ¿verdad? Eh, y eso no pasa solamente, por ejemplo, en un equipo de fútbol, o sea, eso pasa en toda disciplina. Y por eso es que es un actual. Cuando nosotros tenemos acá, por ejemplo, este, esta parte que nosotros eh, mencionamos, mostramos los contenidos, eh, hacemos ejercicios, laboratorios, evaluaciones, actividades de investigación, cuestiones como esas, dentro de la educación son estrategias. Es decir, llevamos eh, al, al estudiante a realizar algo como tal. Esa es una estrategia. Papá y mamá tienen estrategias todos los días. Ellos se las ingenian y se motivan ellos todos los días para desarrollar sus actividades. Eh, es, es necesario que todo ser humano tenga estrategias en todas las actividades que realice. Por ejemplo, las personas, ¿verdad? Que siembran pues también tienen estrategias. Eh, antes eh, veíamos, ¿verdad?, que para arar la tierra tenían que hacerlo de forma manual. Hoy en día ya no. Hoy en día buscaron nuevas estrategias que involucran la tecnología o que involucran, ¿verdad?, alguna maquinaria. ¿Qué pasa con un terreno extenso? Ahí hay un este, tractor, ¿verdad?, que va a arar y que no va a arar solamente este, en forma, llamémoslo así, individual, eh, una sola línea, sino ya tiene la maquinaria específica que va a dar, ¿verdad? Por una gran extensión. Ahí ya cambia esta situación de la estrategia. Entonces, lo mismo pasa. Dentro de la administración, nosotros vamos a tener estrategias y para ello, vamos a llamarle estrategia corporativa, nuevamente. Si ya sé entonces a qué se debe o a qué se refiere una estrategia, pues también voy a conocer qué es esta parte corporativa. Nosotros regularmente, ¿verdad?, eh, conocemos que esta estrategia pues va a desarrollar una actividad en el equipo de trabajo. Y nosotros somos parte de ese, de ese equipo de, de trabajo. Dice eh, como tal, nosotros estrategia le vamos a llamar el arte de planear y dirigir operaciones. ¿Qué operaciones? Pues muchas, ¿verdad?, funciones que nosotros tenemos o actividades dentro de una empresa. Bueno, pero ahora vamos a, a observar qué significa corporación. Y la palabra corporación significa asociación, lo que les decía, un grupo, ¿verdad? Determinado. Dice organismo eh, que, que está dependiente de una administración. Bueno, ¿qué pasa entonces? Ya dijimos que una estrategia va a ser una forma de trabajar en equipo que equipo el corporativo específicamente a eso se debe estos aspectos que nosotros estamos mencionando teniendo ya claro entonces a qué vamos a llamar estrategia y dónde se dan las estrategias que pueden ser de forma individual o colectiva vamos a entender lo siguiente una estrategia corporativa dice es un conjunto de acciones planeadas por una empresa para el largo plazo con el objetivo de desarrollarse satisfactoriamente en el mercado interno o en un mercado global. Acá, como yo ya entendí, ¿verdad? Que son acciones diseñadas o planeadas para que todo el involucrado dentro de la empresa vaya a desarrollar. ¿Se recuerda que usted en proyecto de vida este, planteó, ¿verdad? Sus estrategias y planteó objetivos, planteó este, metas a corto, a largo y mediano plazo. Bueno, dije, en su momento usted sabía, ¿verdad?, que las, eh, los objetivos y metas usted se los planteaba a corto plazo, de uno a tres meses, a mediano plazo, de tres meses a seis meses, a largo plazo de un, eh, de un año a dos años, ¿verdad?, y ahí ya tenía usted una noción de, de los plazos, es decir, a largo plazo comprende uno o dos años, un poquito más, pero no puede exceder, ¿verdad?, ¿Qué pasa como empresa entonces? Acá nosotros ya sabemos que esta estrategia va a ser todo el alineamiento indicado, ¿verdad? Para poder desarrollar. Nosotros vimos, por ejemplo, eh, en, la, en la clase pasada, todo lo que comprende la, eh, la unidad de, de la resistencia al cambio. Esta, esta resistencia pues implementa cambios, implementa estrategias, implementa todo aquello que nosotros vamos a ir a mejorar dentro de la empresa. ¿Qué pasa entonces? Son acciones nuevas, definitivamente. Como son cambios, son acciones nuevas. Y estas acciones, en un momento determinado, al haber sido este, planificadas, al haber sido planteadas, pues buscan desarrollar objetivos, objetivos que vengan a satisfacer, dijimos, en un momento determinado, ¿verdad? a las personas que están involucradas, a la empresa como tal, a, al dueño de la empresa, al dueño del este, al administrador, ¿verdad? Y les decía, si gana la empresa, gano yo como trabajador. Pues es un término de gana-gana, -gan, o sea, ganar-ganar. Ahora bien, ya acá estamos entonces entendiendo que esta estrategia busca cambios, busca desarrollar las funciones, busca mejorar, busca satisfacer, pero qué va a satisfacer aquí hay un pequeño agregado dice el mercado el mercado este interno y el mercado global y el año pasado nosotros entendimos ¿verdad? que es un mercado interno y que es un mercado global vamos a hacer un pequeño este recordatorio así muy breve en cuanto a mercado Mercado es todo lugar, ¿verdad? Espacio donde se hacen transacciones, donde en un momento determinado existe un intercambio, ¿verdad? Un intercambio de bienes, bienes, este, eh, cualquier tipo de bien puede ser bien mueble, bien inmueble, bien efectivo, ¿verdad? Las transacciones que en un momento se van a desarrollar. Llevándolo a términos que nosotros entendemos, ¿verdad? Es un eh, lugar, un espacio en donde toda la persona involucrada va a vender un producto y otro va a comprar, ¿verdad? Ese es el intercambio que se da. Yo vendo mi producto y recibo a cambio algo regularmente eh, pues ya no se vive en, en un ambiente en donde se hace un trueque, ¿verdad? O sea, yo cambio un, un vaso, ¿verdad? Por una libra de café, o sea, eso ya no existe, sino ahora yo voy a vender un vaso, pero a cambio voy a recibir efectivo y ese efectivo a mí me va a servir para comprar eh, posiblemente ese café, ¿verdad? Que yo necesito. Entonces, eso es el mercado como tal. Dentro de los mercados pues definitivamente vamos a, a entender que el mercado puede ser interno, puede ser externo, es decir, un mercado globalizado. A estos tipos de mercado pues nosotros vamos a entender, mercado interno es un grupo, ¿verdad? Definitivamente este conformado y en este caso, el mercado pues tiene muchas excepciones. Eh, vuelvo a repetir, esa parte del mercado nosotros las vimos claramente este, en el curso de, de Administración 1, ¿verdad? ¿Qué pasa con un mercado interno? Bueno, un mercado interno corresponde a un este, mercado de una mi este microempresa, pero no vamos a referirnos a un micro como decir una pequeña empresa, no, es decir, a un mercado pequeño interno dentro de nuestro país y llamémoslo ahora después de que lo vemos de forma interna dentro del país también podemos observar que el mercado interno pueda referirse a ciertos este productos por ejemplo vuelvo y repito bueno nosotros somos productores de café y nosotros mantenemos nuestro mercado interno eh, posiblemente yo te yo le venda a Katy verdad en este caso este el café y Katy también produce café, pero no le alcanza lo que produce para poder este, vender. Entonces ella me consume a mí eh, lo poco también que yo ve, eh, produzco de café. Pero, eh, por ejemplo, en este caso viene Elena, ¿verdad? Y ella también produce café. Entonces nosotros ya estamos conformando un mercado interno. Para el mercado global, pues ya estamos diciendo que va a ser eh, un mercado amplio, más extenso, posiblemente en... No sé, Solola, nosotros, eh, nosotros cuatro, incluyendo, por ejemplo, Katy, Elena, Wayne, ¿verdad? Yo, este, producimos café, y entonces ese mercado pequeño, ¿verdad? De Solola, nosotros lo conformamos. Un mercado global puede establecerse, en este caso, que nosotros pertenezcamos a alguna asociación de, de cafeteros y que estos café, eh, cafeteros este, exporten café a otro país. Y ahí entonces nosotros vamos a recordar, ¿verdad? Por eso vuelvo a decir, solamente estoy dando esas nociones preliminares, eh, recordatorias de aquello que nosotros ya vimos en su momento. Entonces, cuando nosotros entendemos este mercado o un mercado global, mercado interno, ¿verdad? Vamos a verlo como este, un grupo o un espacio pequeño. Mercado global definitivamente ya lo vamos a ver así, macro, ¿verdad? y que nosotros a veces eh, confundimos, ¿verdad? Eh, estos términos, decir micro y macro. Micro, ah, bueno, una persona, muy pequeño, eh, la empresa y macro, una gran extensión, ¿verdad? En este caso, lo vamos a entender de micro, que son eh, pocos, ¿verdad? No es que sea una microempresa, es muy, muy pequeña. No, 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 no. Que son pocos, y global cuando nosotros ya nos vamos a extender. Hasta podríamos determinar desde un punto de vista de cómo nosotros estemos viendo esta estrategia corporativa dentro de un mercado global, pues también lo podemos ver a nivel nacional, ¿verdad? Y aquí ya voy a cambiar de ejemplo. Bueno, entonces una estrategia para ser introducida dentro de un mercado, pues ahora minimicemos, la verdad, bueno, yo vendo este, prendas de vestir. Entonces, eh, pues yo solo aquí en Quetzaltenango las vendo, ¿verdad? Entonces es un eh, mercado interno. Yo, las, yo soy de aquí de Quetzaltenango y las vendo solo aquí en Quetzaltenango. Ah, pero encontré otra persona, ¿verdad? Que es, eh, no sé, de Sololá, otro que es de San Francisco el Alto, otro que es de Chimaltenango, otro que es de Ciudad Capital. Y vienen a mí y vienen a consumir, ¿verdad? Las prendas que yo estoy vendiendo pero ellos este hablan, ¿verdad?, sobre mi producto y vienen más personas, entonces yo empiezo a cubrir más departamentos. Ahí yo ya estoy hablando de un mercado global porque yo ya no me estoy solamente este, refiriendo a Quetzaltenango. Yo vendía tal vez en, dentro de Quetzaltenango, ¿verdad? en La Esperanza, en San Juan, este, en Cantel, en Almolonga, ¿verdad? que son los lugares cercanos. Entonces yo cubría, vuelvo a repetir, el área de Quetzaltenango. Pero ese solo era interno. Ahora no, ahora yo me voy a expandir de forma global. Entonces yo ya voy a trabajar a nivel nacional. Por eso les decía que el mercado, este, la, la palabra como tal mercado, ¿verdad? Incluye muchos elementos, muchas características que nos van a venir a dar idea de que es lo que nosotros estamos hablando. Acá entonces dice, el conjunto de estas acciones son planteadas para la empresa a un largo plazo. Vuelvo y repito, entonces ya sabemos que va a ser a, a una, a un, a una dist eh, distinción de años, por ejemplo, dos mínimo, ¿verdad? Y en adelante. ¿Para qué? Para satisfacer esa necesidad que yo tengo dentro del mercado, es decir, la necesidad que yo tengo de vender, de llegar hasta varios consumidores, ¿verdad? En un momento, pues, de ofertar mi producto, ¿verdad? Para que todos este, tengan acceso al mismo. Acá dice, por supuesto, las estrategias corporativas se planifican y se implementan con el propósito de que la empresa logre obtener ganancias a largo plazo. Pues definitivamente, una estrategia siempre va a ser planificada. No es que ahorita se me ocurrió, ¿verdad? De, vamos a hacer esto. No, o sea, todo tuve que haber yo hecho estudios, tuve que hacer... Eh, definitivamente investigaciones, ¿verdad? De cómo van a recibir mi producto, si el producto, el precio, si el producto, este, la calidad, la materia prima, todo lo que yo voy a necesitar en un momento determinado para poderlo llevar a cabo. Entonces, toda esa información que yo voy a tener, pues tuve que haberla planificado. No puedo, es, le decía la vez anterior, ¿verdad? En en, la, eh, en esa parte de la resistencia al cambio. No es que a mí se me ocurrió hoy, ¿verdad? Que este, la persona es, este, duraba, por ejemplo, una hora en producir una prenda y a mí se me ocurre que es mucho tiempo, ¿verdad? Y que mejor lo haga en 30, en, en 30 minutos. No. O sea, yo tuve que haber evaluado cuánto tiempo realmente se lleva y cuánto realmente en un momento determinado, pues la persona podría... Señor, apagó su micrófono. Gracias, Katy, muy amable. Entonces, eh, gracias, Katy, muy amable. Tenemos acá, les decía eh, en un momento determinado que estas estrategias que vamos a buscar. Pues definitivamente, ¿verdad? Eh, nosotros, eh, decía alguien, este, algo interesante, nosotros siempre nos, nos planteamos, ¿verdad? Solamente eh, la forma de pensar que yo soy el trabajador, una, o que yo soy el, este, el comprador, y no siempre tenemos que pensar de esta manera. Nos decía, ¿verdad? Y nos, este, nos explicaba, para tener una visión... ¿Verdad? Este grande de, de, de poder sobresalir. Nosotros tenemos que pensar en que somos dueños, que somos productores y que somos, ¿verdad?, los que vamos a llevar esta situación. Tenemos que tener la visión, ¿verdad? No de ponernos en el plano de comprador, porque dice que si nos ponemos en el plano de comprador, nosotros vendemos nuestro producto más barato, vendemos nuestro producto casi que a costo y no tenemos la visión de crecimiento. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos que pensar en que somos dueños, en que somos productores, en que somos los administradores y que lo que buscamos como tal es ganancia. Y acá les decía, ¿verdad? Esta parte de la ganancia nuevamente es ganar, gana la empresa, o sea, ganamos todos y como yo voy a ser el que va a visionar en que soy el dueño, definitivamente en ese, eh, en ese orden de ideas es como nosotros nos vamos a plantear. Siempre pensar que somos los dueños, que somos los productores en que yo vendo el producto. Porque si no definitivamente, si yo me pongo a explorar, ¿verdad? Como, como, como comprador. Entonces, ¿qué pasa? Siempre voy a querer más barato. El comprador siempre va a querer más barato, el comprador siempre va a querer este, lo bueno, bonito y barato. Que también esa parte, nosotros ya la vimos en Administración 1, ¿verdad? Que no existe este, esa parte de, de las 3B, no existe. Porque dijimos que es bueno, pues tiene que ser un producto de buena calidad. Este, que, este, que sea este bonito, pues tiene que ser la atracción. Y para que yo lo encuentre bonito, pues voy a ver antes la calidad de bueno. Y la, y, y la calidad de lo bueno es que el mate, la materia prima, pues no va a ser la más sencilla, no va a ser la, la más económica. Y entonces esas, esos aspectos no coinciden uno con otro. Y lo barato, ¿verdad? Este, definitivamente, pues no va a ser bueno. Entonces eh, nosotros pensábamos como, vuelvo a repetir como este productores en que yo voy a establecer un producto que a la persona le llame la atención pero que no vaya a establecer verdad lo barato. yo le voy a presentar a la persona mi producto de la mejor forma porque yo se lo voy a presentar como bueno, como durable, como durar, este, como una, eh, un aparato o una cosa verdad que va a tener una existencia, pero que no va a ser barato. Porque le voy a presentar que a veces, ¿verdad? Eh, nosotros hemos lo hemos experimentado en algún momento, ¿verdad? Cuando dice, ah, es que está barato, compremos, ¿verdad? Pues no dura, lamentablemente. Es así. Y por dice, por esta razón, la estrategia corporativa define con precisión el alcance que la empresa podría alcanzar en campos industriales o negocios con los que va a competir. Y aquí volvemos a retomar esta partecita, ¿verdad? Como yo voy a planificar, voy a investigar y que voy a investigar otros campos industriales, otros negocios que van a competir con mi persona. Definitivamente voy a tener en cuenta, ¿verdad? ¿Cuántas otras personas venden prendas igual que las mías? ¿Cuántos otros negocios existen? ¿Dónde existen? en otros negocios, ¿verdad? Por ejemplo, les decía en relación a las prendas, bueno, yo estoy aquí en Quetzaltenango, pero si yo voy a la ciudad de San Francisco del Alto, ahí producen en grandes cantidades, ahí no producen por docenas, producen por cientos. Entonces yo tengo que observar, ¿verdad? Ese campo al cual yo me voy a definir. Eh, si yo voy a vender, por ejemplo, algo más sencillo, ¿verdad? Comida y yo voy a observar que este el mercado sí es algo este que va a fluir, o sea, sí voy a tener ventas. Pero yo voy a observar que yo los días sábados voy a vender platos de comida, pero mi mi este mi vecino, ¿verdad? Como vio que sí estoy vendiendo, pues él viene y también abre, ¿verdad? el mismo negocio que yo estoy. Pero hay que buscarle, les decía yo la vez pasada, algo que identifique a mi comida, a mi lugar de, de, de alimento, este, que, que vaya a ser representativo y que el vecino igual puede dar el mismo precio, puede dar más barato todavía, pero que no es lo mismo, definitivamente. Y entonces, ese algo, esa esencia de lo que yo vendo, pues me va a hacer a mí mantenerme dentro de un campo laboral. O sea, yo voy a poder competir porque pueden surgir muchos otros negocios similares a los míos. Pero yo tengo algo que me representa y ese algo que los demás no van a tener. Y por eso es que yo tengo que siempre velar estar en competitividad con los demás que van a vender el mismo producto que yo ofrezco. Y por último, de, dice: además, como son a largo plazo, definitivamente tenemos que tener una claridad de que yo no voy a cambiar de que a una semana, ¿verdad? Ay, así como el vecino también ya colocó, ¿verdad? Este, la venta también de comida, entonces conmigo redujo, sí, pero o sea, yo tengo que pensar a largo plazo, o sea, eh, yo voy a continuar, voy a mantener mi precio, voy a mantener mi estilo, y vamos a ver quién de, de, de los dos, ¿verdad? Sobrevive so, eh, en esta situación, posiblemente, él vaya a vender a menor precio, con tal de obtener más este, clientes, pero eso no le va a beneficiar a él, y entonces yo no me voy a poner a competir en precios. Ah, es que el bajo yo también le voy a bajar, ¿verdad? No, no tiene que ser así. Al contrario, yo mantengo mi precio, mantengo mi estilo, porque vuelvo y repito, estas estrategias son a largo plazo, y por lo tanto, como yo planifique las inversiones, pues voy a tener o voy a generar esas adquisiciones que yo esperaba, ¿verdad? Dentro de lo mismo. Y cuando hablamos de la diversificación, ¿se recuerdan que nosotros este, tomamos mucho ese ese, eh, ese término el año anterior? Porque les decía el diversificar una empresa pues necesita mucho, ¿verdad? Pero eh, es, es bueno poder tener en cuenta la diversificación. Es que yo solo vendo la comida, no, 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 o sea, también voy a vender este las gaseosas, ¿verdad? Y, y voy a tener de todos los estilos, colores y sabores. Y también voy a tener bebidas, este, no, este, no con soda, ¿verdad? Y voy a tener bebidas naturales, etcétera. Entonces, esa, esa, esa diversificación de, de esa parte que yo voy a tener va a ser verdad ah, es que ahí también ya de una vez le, le dan verdad la bebida entonces yo ya estoy sumando y posiblemente voy a vender no sé antibacterial mascarillas gel este cuestiones que vayan acorde verdad a lo que yo estoy haciendo porque porque esa diversificación me va a permitir a mí tener más ingresos posiblemente tal vez vaya a perder algunos en comida porque se fueron con el vecino pero como yo estoy sumando otro producto <coughs> Pues eso viene, ¿verdad?, a solventar este aspecto. Porque hablamos nosotros siempre de diversificación, les decía, por ejemplo, el año pasado este, surgió que con la pandemia se cerraron muchas empresas. ¿Qué pasó con estas empresas? O sea, no vendían autos, bueno, entonces hagamos caretas, hagamos mascarillas, ¿por qué? Porque es lo que se está vendiendo. Eso es lo que está sirviendo ahorita. Entonces, toda esa diversificación viene a beneficiar. ¿Alguna duda? Eh, con respecto a la estrategia corporativa, Katy? Este, no, señor, sí, todo bien. Muy bien. Entonces, voy a dejar el tema hasta aquí. Eh, les decía que ya habíamos cumplido la parte, ¿verdad?, de, de, de sumar el tema. Ya solamente vamos a ir este, introduciendo este otro y que podemos observar que hablar, ¿verdad?, de una estrategia, hablar de la administración, comprende muchos campos. Campos que nosotros estamos recordando, verdad, desde el año anterior y los estamos enlazando con nuevos elementos, elementos que les decía ya en una práctica, verdad, se vuelven todavía más extensos porque ya estar en una práctica real, eh, yo como trabajador, yo como administrador, pues ya no es solamente la teoría. Ah, es que la Señor dijo, verdad, no, o se ya es vivir el momento y establecer todo aquello que nosotros vimos, verdad, este, en un momento determinado. Vamos a concluir entonces, Katy, los últimos minutos que tenemos, pues vamos a dejarlos para que tú puedas trasladar esta información a tu cuaderno. Está bien, señor. Muy bien. Muy bien, Katy, puedes pasar a tu siguiente clase. Nos escuchamos más tarde. Está bien, señor.